Bom, tudo bem? Então, que dúvida você tem, Larissa? Boa noite. ¿Puedo mandar? ¿A que estaba aquí? Sí, pues. Ah, puedo ver aquí cuál fue eso que estaba. Aquí están tres. Aquí está tres para usted, esa nueve, esa aquí. Ajá. Sí, ¿qué acontece? Aquí está, que tengo el elipsoide, la prueba C. Ajá, sí. Para parametrizar una elipse. Sí, la idea de ese ejercicio era resolver con Stokes. Okay. Sí. Entonces, usted tiene, a ver, tenemos el campo f de x, y, z igual a 3z la coseno de seno y 2, ¿sí? Y tenemos el elipsoide 2x cuadrado más y cuadrado más 2z cuadrado igual a 3 y nos paso y negativo con orientación a sentido de los ejes. Ajá. Tiene el elipsoide de brazo, chido problema de premisa. Ajá, bien. Entonces, vamos, voy a diseñar y voy a colar aquí o elipsoide, ¿está bien? Bueno, me imagino que así, el elipsoide tengo la certeza que debe ser así. A gente tem o x, y e z. E o elipsoide o que faz é uma coisa assim. E do outro lado.
Una cosa assim, né? Então, você tem que trabalhar, porém, no Y negativo, sim? Então, o que você fica com essa parte que está aqui, sim? Do elipsoide. E a parte que também está tudo aqui, né? Então, essa parte a gente não vê, porém... Sí. Y entonces nosotros tenemos que trabajar con la parte que está, eso es yo y y, entonces, porque está en ese plano, por aquí. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Cuál es la superficie? Então, a superfície, bom, tem essa parte, então, que queremos calcular? Integral ou rotacional, né? Isso, queremos integral ns do rotacional, gf. Bem, então, vamos utilizar... Stokes, ¿sí? La idea es utilizar Stokes. Entonces, Stokes, lo que nos dice que para esa superficie, entonces, disculpa, antes tenemos que ver orientación, ¿sí? Orientación es apuntando en la dirección de ellos, ¿sí? Entonces, la orientación está tipo en ese sentido, ¿sí? ¿Sí? Está apuntando para adentro del elipsoide. Digamos, esa es la orientación. Entonces, você está escogiendo el lado interno del elipsoide. Y entonces, la orientación del bordo, ¿sí? Tiene que ser la orientación positiva como bordo de la superficie. Que en ese caso, você tiene que diseñar un macaquinho aquí, un cara aquí. Sí. Y si você disculpa, no es ahí. Ajá. Você tiene que orientación. Acho más fácil. Voy a diseñar la superficie aquí. Surface. ¿Cómo es? X cuadrado. Menos 2x². 2x² más 2 más y² más 2z² igual a 3. No, ahora está apareciendo. Está. No estoy consiguiendo diseñar a... Ah, tengo un punto aquí. Puede ser y² más 12² ahí. Disculpa, estoy teniendo problemas con... Ajá.
Oh, claro, vos podés diseñar aquí porque va a ser más simple. Entonces, no estemos o a mitad y dos elipsoides, ¿eh? Esa parte de esto confusa. Negativo cuando orientación es para adentro, positivo cuando es para afuera, ¿cierto? No. A orientación. No, negativo o positivo es para superficie fechada, ¿sí? Porém, esa superficie aquí no es fechada. Porque. Orientación para superficies. Orientación de superficies. De superficies. Si la superficie es fechada, sí, S es fechada, o sea, no tiene bordo. Disculpa, no es que no tiene bordo, quiero decir que bordo de un sólido. ¿Sí? Entonces, tenemos orientación positiva, que apunta para afuera, y orientación negativa, que apunta para adentro. Porém, esa superficie que está aquí no es fechada, ¿sí? Porque no es un bordo de un sólido. Que un bordo de un sólido es el elipsoide todo, ¿sí? Ese cara aquí, los puntos que verifican esa ecuación do plano, esa ecuación 2x cuadrado más y cuadrado más, más 2z cuadrado igual a 3, sí es una superficie fechada, ¿sí? O bordo do que está dentro. Porém, cuando usted adiciona y menor igual que cero, usted tira a mitad de la región, fica con una cosa así, y ya no es más esos bordos de un sólido. ¿Está claro eso ahí? Entonces, superficies fechadas es solo orientación positiva, orientación negativa es solo para superficies fechadas, ¿sí? Entonces, si ese no es fechado, no existe el concepto de positiva, de orientación positiva o negativa, ¿sí? Porque usted no tiene cómo decir orientación positiva o negativa está asociado a que yo tengo una forma de decir, sin importar cuál es la superficie, cómo escoger la orientación, ¿sí? Apuntar para afuera hace sentido en toda superficie fechada, y apuntar para adentro hace sentido en toda superficie fechada. Por ahí, en esa superficie aquí, ¿qué quiere decir apuntar para adentro? Porque no es apuntar para adentro, aquí quiere decir apuntar para un sólido, ¿sí? Para adentro del sólido. Y aquí no hay un sólido que se haya a bordo de eso, ¿sí? Por ahí, entonces, lo que está aconteciendo aquí es que nos estamos escogiendo con Y la orientación inducida por Y positivo, ¿sí? Entonces, todas mis flechas que son normales a superficie apuntan para adentro, más para adentro entre aspas, ¿está bien? ¿Sí? Si yo pego un punto aquí, apunta para aquí, entonces en un bordo a flechas vamos a decir que apuntan para adentro del círculo, ¿está bien? Entonces en un bordo usted tiene un círculo. Y eso aquí usted tiene un círculo.
Pero ahora puedo olear desde o plano. No es. Voy a olear desde. Oleando desde aquí, ¿sí? Voy a colocar mi avisado aquí. Y esto intenta hacer un óleo. ¿Sí? Voy a olear de aquí. Entonces, si oleo de aquí, voy a ver un círculo, ¿sí? O bordo ese aquí va a ser un círculo. Y todas las flechas están apuntando para adentro de un círculo. ¿Está bom? Então, eu vou a representar, vou colocar um carinha aqui. E esse carinha, se caminha nesse sentido, sim, ou seja, se eu tenho um carinha aqui, se ele caminha nessa direção, eu vou ter a superfície à minha direita. O vetor normal você coloca na direção que ele está, que está dizendo aqui, sim? Aqui está dizendo que a superfície está orientada. Esses vetores estão meio ruins. Ou seja, qual é a ideia de orientação? Uma superfície é orientável se tem dois lados, sim? E quando você escolhe uma orientação, você está escolhendo um lado. E o que estamos fazendo aqui, quando diz orientação induzida por Y positivo, eu vou colocar meus vetores, a ideia é apontando nessa direção. E se aponta nessa direção, você está escolhendo o lado interno, vamos dizer, o lado interno da meia do meio elipsoide. Faz sentido isso? Ou seja, eu tenho minha meia elipsoide aqui. E estou dizendo orientar com Y positivo. Então, vamos colocar vetor com Y positivo, sim? Então, se coloco esse vetor com Y positivo, esse vetor aqui, o que me está dizendo é que me está escolhendo a face, o lado interno do elipsoide. Sim? E os vetores normais o que fazem escolhem o mesmo lado. Essa é a ideia da orientação. Você está escolhendo sempre o mesmo lado. Então, se você escolher o lado interno, no bordo você tem que desenhar os vetores apontando todos, todos escolhendo o mesmo lado. Todos do lado que você escolheu. Todos apontando no sentido do lado que você escolheu, que é o lado interno do elipsoide. Sim? Então, se esse é o lado interno do elipsoide é a orientação escolhida por isso, pela condição da direção do eixo, Y, então os vetores aqui no bordo apontam todos para dentro. Sim? Então, você quer saber qual é a orientação induzida no bordo por pela superfície, sim? Então, para saber a orientação induzida pela superfície, você desenha no bordo os vetores normais da orientação, sim? Que nesse caso estão apontando todos para dentro. Depois você desenha um carinha aqui dentro, sim? E pensa, para que lado tem que percorrer o bordo, o cara, para ver a sua esquerda a superfície, sim? Então, e você desenha o carinha com sua cabeça na direção dessas flechas aqui, sim? Então, você tem que colocar o carinha aqui. A cabeça do carinha está na direção das flechas. Está no sentido da flecha, que você na flecha normal. Então, você coloca o carinha aqui, e se o carinha vá nesse sentido, a superfície vai estar à esquerda. Se você caminha assim, nesse sentido, o bordo, percorre nesse sentido o bordo, à sua esquerda,
A su izquierda va a estar la superficie. Entonces, la orientación es aquí, percorrer el círculo en esa orientación aquí. ¿Sí? En esa orientación aquí es a positivo. ¿Sí? Como bordo la superficie. Bien. Eso. ¿Ficó claro cuál es la orientación de esa aquí? Sí. Bien. Entonces, no estemos. O elipsoide o medio elipsoide y tenemos un bordo orientado en esa dirección, ¿sí? Entonces, ¿cómo parametrizamos? Bueno, eso aquí es un círculo, ¿sí? Eso aquí es un círculo que cuando y es igual a 0 aquí, ¿sí? Entonces, o bordo. Entonces, o bordo, ¿sí? Cuando y es igual a 0, ¿sí? En esa ecuación aquí, y es igual a 0. Entonces, elevamos y igual a 0 a esa ecuación aquí y obtenemos que 2x cuadrado más 2z cuadrado tiene que ser igual a 3, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es, cuando hacemos, resolvemos la ecuación y igual a 0 con 2x cuadrado con esa ecuación aquí, lo que estamos haciendo es interceptar el elipsoide con el plano y igual a 0. ¿Sí? Y al interceptar el elipsoide con el plano y igual a 0, lo que a gente obtiene es la ecuación del bordo de la superficie, ¿sí? Que es la ecuación la intersección entre el plano y el elipsoide, que es la ecuación de eso que está aquí, que en ese caso es un círculo. Podría ser un elipse, ¿está bien? Ahí está, en ese caso es un círculo. Entonces, ¿cómo parametrizamos ese círculo? ¿Sí? Parametrizamos de siguiente forma. Gamma de t igual a... Entonces, ¿cómo es? Está, podemos elevar ese círculo, antes de eso podemos simplificar y ver que eso es y cuadrado más z cuadrado igual a 3 medios, ¿sí? O sea, esto es el círculo de radio 3 medios, disculpa, el círculo de radio raíz de 3 medios. Entonces, lo que hacemos es, consideramos la curva gamma de t igual a... raíz cuadrada de 3 medios, coseno de t, raíz cuadrada de 3 medios, seno de t. Entonces, eso que está aquí parametriza ese círculo, ¿sí? Ese circulito aquí está parametrizado por es una parametrización de ese círculo. Y la orientación de inducida por esa parametrización, ¿sí? Induce orientación disculpa, está faltando algo, ¿sí? Esto está en eje 2, porém o círculo ese está en el plano, en el espacio, digo, ¿sí? Entonces tenemos que adicionar la coordenada y un 0 aquí, ¿sí? Entonces, eso induce orientación antihoraria. ¿Sí? Que coincide con la orientación que a gente quiere, ¿sí? La orientación inducida por gamma, entonces, orientación inducida. La parametrización
é a mesma orientação que a orientação induzida pela superfície. Sim? Então, a orientação induzida pela permeabilização gama na curva, que é o borde da superfície, é a mesma orientação que induz a superfície em seu borde, que é essa curva aqui. Sim? Se fosse a contrária, então, agora sim, então, por Stokes, a integral dupla na superfície do rotacional de F, de S, é a integral na curva do campo de A. Não, orientação induzida por gama não. Orientação induzida por gama é a orientação induzida pela curva. Orientação induzida por gama se você quer você pode estudar quem é gama linha de T, sim? Gama linha de T. Nesse caso, aqui você, então, gama de 0 vai 0.100, sim? Gama de 2π é 100, sim? Então, porque você dá uma volta. Se você quer mais simples, você pega dois pontos dentro da curva, sim? Vamos a olhar gama primeiros, que vai ser cosseno de... Ah, desculpa, falta raiz de 3. Raiz de 3 meios. Sim? Então, cosseno de 0, 1. Seno de 0, 0. Então, gama de 0 é o ponto raiz de 3 meios, 0, 0. Gama de pi meios, sim? Cosseno de pi meios é 0. E seno de pi meios é 1, sim? Então, isso fica 0, 0, raiz de 3 meios, sim? Então, você começou, esse ponto aqui é gama de 0, e esse ponto aqui em cima é gama de pi meios, sim? Então, você está percorrendo a curva nesse sentido. Por isso, eu senti, a orientação da curva é essa que está aí. Pero ¿cómo determinar la orientación de la superficie inducida por la permeabilización? Claro, mas no es lo mismo una curva que una superficie. Ese es el punto. Superficies son el elipsoide, ¿sí? Curva es el bordo del elipsoide. ¿Cómo determinar la orientación de la superficie inducida por la permeabilización? Es para superficies, no es para curvas. ¿Está claro la diferencia? Sí. Esto es la parametrización de una curva, ¿sí? Parametriza una curva. Pois tem uma única variável T. Sim? Para quando nós trabalhamos com superfícies, trabalhamos com φ de V. Sim? Então, isso parametriza uma superfície. Pois tem duas variáveis.
U y V, ¿sí? En general siempre utilizo phi para parametrizar, phi para parametrizar superficies y gamma curvas. ¿Sí? Curvas, una única variable. Superficies, phi, y ten dos variables, U y V. Bien. Entonces, orientación inducida. Usted puede chipear dos puntos, mas piensa así. Vamos pensando plano. Gamma de T. Coseno de T. Coseno de T. ¿Sí? Esta siempre es orientación antihorario. ¿Sí? Esto parametriza un círculo unitario, no plano. Y siempre con esa orientación. ¿Sí? Entonces, si usted adiciona un 0, aquí en el medio, considera gamma de t igual a coseno de t. 0, coseno de t. O sea, lo que estás viendo es, vamos a decir que eso es y, x y z. ¿Sí? Entonces, vos estás viendo ese círculo aquí, que está en el plano y igual a 0, porque aquí tenemos un 0, y está en orientación antihoraria. ¿Sí? O sea, aquí. ¿Está bom? Bem. Então, o que temos que fazer é... Então, estamos aqui. Temos a superfície integral da superfície rotacional de F é integral. No bordo da superfície do campo, sim. E já temos uma parametrização. Cadê a parametrização? Aqui. Temos uma parametrização para o bordo, sim? Então, isso aqui vai ser, pela definição, a integral entre, entre 0 e 2π, sim? Porque gama de t está definida no, no intervalo 0,2π, ¿está bien? Entonces va a ser integral entre 0 y 2π de f en gamma de t, producto interno con gamma línea de t. Todo eso de t. ¿Sí? Tal vez una integral de una única variable. Ahora, entonces, lembremos, voy a escribir aquí gamma de t raíz de 3 medios, coseno de t, 0, raíz de 3 medios, seno de t. Gamma línea de t, tenemos que derivar todo eso en relación a t. Entonces, derivada de coseno es menos seno, entonces fica menos raíz de 3 medios, seno de t. Derivada de la función 0 es 0, y derivada de seno es coseno, y fica raíz 3 medios de coseno de t. ¿Sí? Entonces, ese cara aquí es ese cara aquí. ¿Sí? Ahora tenemos que calcular f de gamma de t, que es f avaliado en el punto raíz de 3 medios coseno de t 0 raíz de 3 medios, seno de t. Bien, ¿y quién es? ¿Quién era f? Lembremos que... Está, colarizo aquí. Entonces, f, voy reescribiendo, f
de x, y, z, e, 3z. ¿Y aquí qué va? Coseno de seno. De seno de e, ¿a cuánto? Coseno de seno de e a z cuadrado. Cuadrado y 2. Vamos a pagar eso aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula de nuestro campo. Esa fórmula de nuestro campo tenemos que avaliar en ese punto de la curva. En ese punto aquí, que es un punto de la curva. ¿Sí? Entonces, donde dice x, trocamos por raíz de 3 medios coseno de t. Donde dice y, trocamos por 0. Y donde dice z, trocamos por raíz de 3 medios de seno de t. Entonces, aquí tenemos su z, tenemos que trocar ese c aquí por ese número aquí. ¿Sí? Entonces, fica 3 por raíz de 3 medios por seno de t. ¿Eh? Donde dice aquí fica coseno de seno de e a bla, a todo eso que está aquí. No va a importar, porque ¿por qué no va a importar? Porque vos, gamma línea, tiene un cero en la segunda coordenada. Entonces, aquí no importa lo que vos te. Y tenemos que calcular el producto interno entre gamma línea de t y f de gamma de t. ¿Sí? Por eso esa idea de ejercicio de... ¿por qué vos tenés que aplicar Stokes? Y la última coordenada tenemos un 2. ¿No? Entonces, eso que está aquí Entonces tenemos que ahora calcular el producto interno de esas dos caras. ¿Sí? El producto interno de esas dos caras va a ser ese número por ese número, que fica 3 por raíz de 3 medios por seno cuadrado de t, falta un menos aquí, más S0 por o coseno, seno, do e a z cuadrado, no importa porque está multiplicado por 0, da 0. Más ese número aquí por ese número aquí. Raíz de 3 medios, coseno de t. ¿Sí? Entonces, eso que está aquí, eso que está aquí, entonces tenemos que integrar, tenemos que calcular, integrar. Ah, aquí o raíz de 3 medios son, ¿no? Fica integral entre 0 y 2 pi de menos 9 medios seno cuadrado de t más raíz 3 medios por 2, falta un 2 aquí, coseno de t. Sí, después es una integral de una variable. ¿Vamos? ¿Ficó claro eso ahí? Vamos, ¿por qué vos se tenés que hacer con... ¿Por qué es para ser feito con Stokes este ejercicio? Porque aparte de ruin, aparte fea, digamos, es lo que está aquí dentro, ¿no? O parte que es incómodo, es eso aquí que ficaría coseno de seno de e a c cuadrado, ¿sí? Ponen eso, ¿sí? Están no... Esa, eso que está aquí está no plano, una componente no ello de y, ¿sí? Es la componente del campo, no es ello de y. Por en como a curva gamma de t está no plano y igual a 0, ¿sí? A derivada también va estando plano y igual a 0, entonces você va a obtener un 0 aquí que va a matar ese o parte ruin de aquí. Si vos querés calcular eso por la definición, ¿sí? Entonces, tenemos
Aquí tenemos un tau. Cadera aquí. Entonces, o rotacional de F, vamos a calcular el rotacional de F. ¿Sí? Entonces, y JK de X, de Y, de Z, 3Z, o vamos a llamar RZ, ¿sí? Eso que está aquí, de Queen, y 2. ¿Sí? Entonces, al calcular fica. La primera coordenada, 2 en derivada en relación a y, da 0, menos r, o huin, la función huin de c, derivada en c. ¿Sí? Entonces, fica de r de c, avaliado en c. ¿Sí? Esto depende de c. La función huin depende de c. La segunda coordenada, fica. Fica. Eso derivado en relación a C, que da 3. Y eso derivado en relación a 2. Menos, disculpa, 2 derivado en relación a X, que da 0. Y después en la tercera coordenada, fica a función ruin derivada en relación a X. Por ahí a función ruin, eso depende de C, entonces eso a derivada en relación a X da 0. Y na menos hizo 3z derivado en relación a y, que da 0. Entonces, entonces ficó menos de r de z relación a z, 3 y 0. ¿Sí? Está bien, entonces, mas continúa obteniendo algo ruin en la primera coordenada y o elipsoide. Tem variação no eixo do o elipsoide. Na componente do x varia, sim? Tem uma variação aí no componente do x. Então, o que estou querendo dizer é que se você parametriza o meio elipsoide aqui dentro, a parte ruim é aqui. Va a ser multiplicado por algo que no es 0. Y entonces no va, usted no va a conseguir integrar eso aquí. ¿Está bien? ¿Dúvidas? ¿Más preguntas? Só aqui estão dois. Eso que está, pues, sí, esa es con teorema de divergencia. Entonces, usted tiene f de x, y, z igual a menos z x cuadrado más la función huin que depende de afuera de x, y más x más z. La función huin que depende de y, x, z al cuadrado. ¿Sí? Y phi de v es p más 1
coseno de u, 2 veces b por b menos u, y b más u seno de u. Bien, entonces... Entonces, al diseño de esa superficie, no, tengo que usar el teorema de divergencia. Tengo que calcular la rotacional, sí. Tengo que utilizar el teorema de divergencia. Entonces, vamos a dejar de diseñar, a ver si consigo diseñar rápido la superficie. Surface B más U coseno de U 2B B menos U B más U seno de U con U variada entre 0 y 2pi y B entre 0 y U. A ver si esto... ¿Está pasando correcto? 2B. B más 1, se me va. Ahora no me está funcionando. Entre 0 y 1. No sé, no consigo diseñarlo. ¿Qué no es? Sí, sí. Entonces, pico. Ahí. En screen. Lo voy a pegar así directo. Entonces, aquí tenemos a un diseño. La superficie, ¿está bien? Entonces, esa es nuestra superficie, ¿sí? No, que es medio exquisito, yo llego a hacerla. Bien, entonces, por donde comenzar, entonces, la idea es la siguiente: voy a mostrar otra fase mejor. Entonces,
es aquí, puede ser mejor. Vamos a eliminar esa aquí. O vos de allá. Vamos a pegar esa aquí. Entonces, aquí tenemos a superficie, ¿no? Entonces, la idea de ese ejercicio es utilizar teorema divergente. Por en, ¿cuál es el problema? El teorema divergente es para superficie fechada, ¿sí? Y esa no es una superficie fechada porque tiene borda. No sé por qué no estoy pudiendo diseñar. A ver si va para así. Es. Ten bordo que es el que está aquí. Ajá. Y es el que está aquí. Son esos dos círculos, son o borda la superficie, ¿está bien? Entonces, a gente no puede aplicar el teorema de divergente con esa superficie así como está, porque el teorema de divergente es para superficies fechadas. Entonces, lo que vamos a hacer es fechar la superficie adicionando a fase esa que está aquí, que es no plano, ¿está bien? Es el plano y igual a 0 con a y igual a 0 o y igual a 0. Y igual a 0, ¿sí? Vamos a adicionar ese anel que está aquí y con eso vamos a obtener una superficie fechada. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, entonces, ese no es superficie fechada. Entonces, ajá, exactamente. Entonces, afechamos. Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? Entonces, aquí tenemos nuestro campo, ¿sí? Entonces, para la definición, da para ver que con esas caras ruins ahí, vos tenés que matar los caras ruins, ¿sí? Tenés R de X y tenés R de Y, vos tenés que matar ese K, ¿sí? Entonces vamos a calcular el rotacional, ¿sí? Disculpa. Entonces, disculpa. Si vos intenta hacer lo mismo que fez en la parte anterior, ¿sí? ¿Cómo fue en la parte anterior? Vos tenía un ruin aquí. Opa. Un ruin aquí, ¿sí? Entonces, más no importaba porque eso, usted tiene un win aquí la segunda coordenada usted tiene un win por Stokes a integral de rotacional e integral de campo, ¿sí? Y a curva está no plano y igual a 0. Entonces, aparte de win do campo, vos se mata porque a curva está no plano y igual a 0, entonces no ten componente a o vector velocidad y de curva, no ten componente no plano no ten no la dirección dos sellos 2 y es 0 aquí, ¿sí? Entonces, ese 0 aquí mata a parte ruin
Mata, aparte de win, hizo aquí R de raíz de 3 medios seno de 3. ¿Sí? Entonces, ese 0 aquí va a matar esa parte de win aquí y pronto se resolvió el ejercicio con stones. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué va a ser más todo eso? Porque a derivada curva tiene un 0 aquí. Y ese 0 aquí está asociado con que a curva está no plano, y igual a 0. Bien. Entonces vamos a intentar hacer lo mismo para ese campo aquí. ¿Sí? Entonces ese campo aquí tiene dos partes juntas. ¿Sí? Y o plano y a superficies, disculpa, o bordo a superficie, Ginovo está... Ginovo está en el plano y igual a 0. Entonces, vos podría intentar utilizar Stokes aquí, mas tengo un problema. Y es el siguiente: cuando, con el mismo argumento, vos vas a conseguir matar esa parte aquí. Por ahí, esa parte aquí vos no consigue matar. ¿Sí? Si vos haces lo mismo que fue en lo anterior, ese ruin aquí morre. Por ahí, ese ruin aquí no va a morrer. ¿Está bom? Então, Stokes não é suficiente para resolver esse cara aqui. Para integrar esse campo aqui com essa superfície aqui. Ficou claro isso aí? Entonces, podemos. Entonces, si eso no funciona, vamos a utilizar el teorema de divergente. ¿Sí? Entonces, si Stokes no funciona, utilizamos el teorema de divergente. Entonces, para aplicar el teorema de divergente, tenemos que fechar la superficie, es decir, adicionar ese cara aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar por. O mejor sería, de forma ordenada, sería ahora determinar la orientación de la superficie. Pero vamos a hacer eso después. ¿Sí? Vamos a ver por qué tiene que funcionar eso que está aquí. Entonces, cadeo campo. El campo está aquí. Entonces, vamos a calcular o rotacional de F. Divergente siempre en superficie fechada, sí. Nunca en superficie abierta. Es como green. Green es para curvas fechadas, nunca para curvas abiertas. Entonces, o rotacional de F, ¿quién va a ser? Tenemos y j k de x de y de z menos z x cuadrado más r de x y x más z r de y y x z cuadrado. Queda cero como en green, ¿cierto? Eso, ajá. Ajá. Si la superficie es fechada, si es fechada, ¿sí? Si es fechada para todo campo F, a integrar la superficie del campo, del rotacional del campo, es 0, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque eso es a integral en tripla en E, esto es por teorema, por teo lo divergente, integral tripla en E de lo divergente lo rotacional, que eso es integral tripla en E la función 0 de B. ¿Sí? Y eso es 0. ¿Está bom? Divergente rotacional siempre es 0. Por ende, si la superficie no es fechada, eso no es verdad. ¿Sí?
Por eso, integráis las rotacionales de campos en superficies, Poggi no ser cero si a superficie no es fechada. Si a superficie es fechada, tiene que ser cero por ese raciocinio aquí. Si a superficie no es fechada, esa igualdad no es verdad. ¿Sí? Entonces no tiene todo ese raciocinio aquí. ¿Está bom? Siempre. Lo primero que siempre tiene que hacer usted es diseñar la superficie y ver si es fechada o no. ¿Está bom? Sí, mas no es, si la superficie es fechada y vos está integrando o rotacional. Si la superficie es fechada y vos está integrando o rotacional, sí. Si la superficie es fechada y vos está integrando cualquier campo, hacela. ¿Sí? Superficie fechada, integra un rotacional, da cero. Y puede justificar así, es bien simple. Por teorema de Divergenci, hizo aquí. Mas de nuevo, para superficie fechada, integrando rotacional de un campo. No integrando un campo. ¿Sí? En una superficie fechada, integral en S de F. De S no tiene por qué ser vacío, no tiene por qué ser cero. ¿Sí? Va a ser, esto lo que va a ser, o que sí va a ser, es la integral tripla do divergente de F, no sólido E de B, que hizo puede ser diferente de cero. ¿Está bom? Podría ser 1, por ejemplo. Si hizo 1, hizo que va a estar aquí, va a ser aquí. Si hizo 1, hizo aquí, va a ser el volumen de. ¿Sí? Entonces, la integral aquí sería el volumen de. Te estoy diciendo como ejemplo, ¿está bom? No estoy diciendo que o divergente de F siempre 1. Estoy dando un ejemplo. Bien, entonces continuemos aquí. Estamos calculando rotacional de F. Entonces, tenemos que la primera coordenada derivar iso en relación a y, da 0. Y sustraer, derivar iso que está aquí en relación a c. Entonces, iso depende de y, iso depende de y, iso de x. Entonces, lo único que depende de z es esa parte aquí. Entonces, fica y r de y. ¿Está bom? ¿Está claro que a derivar eso en razón a z da y en eje de y? ¿Está bien? La segunda coordenada tenemos que derivar iso en relación a z y fica. Entonces, iso en relación a z fica. Menos x al cuadrado y r aquí está dependiendo de x, no de z, entonces da 0. Y tenemos que sustraer la derivada de iso en relación a iso que está aquí. La derivada iso, la derivada de iso en relación a x. ¿Sí? Iso con iso. La derivada de iso en relación a x es z cuadrado. Y ahora la tercera coordenada, ¿sí? Vamos a derivar iso que está aquí en relación a x. Entonces, iso depende de y, iso depende de y, iso aquí tenemos un z. Entonces, vamos a derivar tu iso en relación a x. Va a ficar y, r de y. Y a derivar tu iso y sustraer, derivar iso que está aquí en relación a y. Y nada de iso depende de y, entonces vamos a hacer. ¿Sí?
Entonces, rotacionando campo es menos y r de y menos x cuadrado menos z cuadrado y aquí y r de y. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a acontecer ahora? Tal vez no son rotacional, ¿sí? Entonces, vamos a, super, a gente va a fechar la superficie, ¿sí? Entonces, vamos a considerar S unión S2, ¿sí? Que S2 es lo que tenemos que adicionar, ¿sí? Y estamos integrando o rotacionando campo, ¿sí? ¿Qué hizo? Como ahora hizo una superficie fechada, hizo de cero. Listo por teorema de Bergenchi. ¿Sí? Porque eso aquí es fechado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, eso que está aquí va a ser más o menos a integral en superficie en S do rotacional de F de S y más o menos a integral en la superficie S2 do rotacional de F de S, ¿sí? Ese más o menos depende. Sí. A. Orientación. Inducida. En S. Pela parametrización. E igual a orientación para parametrización phi a orientación inducida por ser bordo de un sólido. Por ser parte do bordo, ¿sí? De un sólido. ¿Qué sólido? Vamos a llamar E, que es o sólido inducido por S y S2, ¿sí? Entonces, hizo aquí integral tripla en una región E, en un sólido E, lo divergente o rotacional de F. Que eso es cero. ¿Tá? Entonces, ese es aquí, ese sólido aquí, cuando a gente fecha a superficie S adicionando a superficie S2, a gente crea un sólido E. ¿Sí? Entonces, ese sólido E induce una orientación en S y en S2. ¿Está bien? Y si la orientación en S inducida pela orientación dos, pelo sólido, por ser bordo de un sólido, ¿sí? Es la misma que orientación inducida por phi, entonces aquí usted tiene un más. Y si es contrario, usted tiene un menos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la orientación de S por ser parte del bordo del sólido E? Son los vectores que apuntan para fuera del sólido, ¿sí? Entonces, usted escoge el lado externo. ¿Sí? Orientación positiva siempre son el lado externo de la superficie. ¿Sí? Entonces, son los que apuntan para fuera, ¿sí?
Orientación inducida, para determinar orientación inducida por phi, vos sé, ahora sí, falso que phi es no vídeo, ¿está bien? Entonces, para determinar si es más o menos falso o do vídeo. ¿Está bien? Entonces, y aquí eso depende cómo se parametriza. Entonces, ese más o menos o mismo dependiendo de cómo parametriza. S2. ¿Sí? Entonces, a gente va a escoger phi2 de V, ¿sí? Una parametrización de la superficie S2, que lembremos, la superficie S2 o anel no plano y igual a 0, como simplemente phi2 de V va a ser V, U0V, ¿sí? Y ahora, por en phi2 está definida en la región D, do plano, y D es anel, ¿sí? D son los X, Y, los V en R2, tais que como é o anel, então precisamos observar o anel, sim. O anel é então isso aqui é o raio, aqui é um. Aquí es 1 y aquí es 2, ¿sí? Y usted está fijando o anel, entonces es entre 1 y 2, radio 1 y 2. Entonces son los U y V, tais que U cuadrado más F cuadrado es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, ¿sí? Y son los planos, ¿eh? ¿Está bien? Eso aquí es D. Entonces, un punto aquí en ese anel, yo voy a enviar un anel en el espacio U0B. ¿Sí? Y aquí usted calcula orientación inducida por phi cuadrado. ¿Está cierto? Bien, entonces, lo que vamos a tener es que eso aquí, más o menos, eso aquí es 0, ¿sí? Entonces, la integral que queremos calcular es más o menos la integral es aquí dentro, ¿está bien? Entonces, vamos a calcular la integral es aquí, ¿sí? ¿Y por qué queremos, cuál es la ventaja de esa integral aquí sobre calcular esa integral aquí? Que en esa integral aquí, o S, ¿sí? Ten componente no plano, no eixo dos y, ¿sí? Y esa integral aquí, no, porque S2 está no plano y igual a 0, ¿sí?
ese 2 está en el plano y igual a 0, entonces no tengo un componente no es y, y esa sí tengo un componente no es y. ¿Y qué acontece? O rotacional, ¿sí? O rotacional del campo es y eje de y y y eje de y. Entonces, aparte de wing, está siendo multiplicada por y, ¿sí? Y cuando usted trabaja en ese, eso usted no tiene cómo matar. Por ejemplo, cuando usted trabaja en ese 2, o y es igual a 0. Entonces, eso da 0, entonces eso mata y igual a 0, mata eso que está aquí, y y igual a 0 mata la parte de queen, esa que está aquí. ¿Sí? Entonces, por eso va a funcionar. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Entonces, ese nos ofi 2. De V, ¿sí? Entonces, rotacional de F en phi 2 de V va a ser rotacional de F no punto U 0 V, ¿sí? Phi 2 de V es 0 U 0 V, rotacional de F en phi 2 de V va a ser rotacional de F avaliado en el punto U 0 V. Lembremos que la fórmula rotacional de F es esa que está aquí. ¿Sí? Por tanto, rotacional de F en U 0 B donde dice X yo tengo que trocar por U, donde dice Y yo tengo que trocar por 0, donde dice Z tengo que trocar por B. Entonces ese donde dice Y troco por 0, entonces hizo some e hizo some fica 0 menos U cuadrado menos B cuadrado 0. ¿Sí? Y después lo que falta es calcular phi 2u por phi 2b en v. Por eso es simple. Porque phi 2u es derivar eso en relación a u. Queda 1, 0, 0. Phi 2b derivar iso en relación a b queda 0, 0, 1 y el producto y iso está avaliado en v, ¿sí? Por ahí es constante, ¿sí? No, iso debería depender de v, por ahí en ese caso no depende de v y fica eso que está aquí. Entonces phi 2u por phi 2b en v el producto vectorial de esos dos vectores que es 0 menos 1, 0. A ver, ¿o no? No, da positivo. No, da negativo, eso, menos 1. Ya, hice una cuenta, se la estoy haciendo rápida cuenta, pero es una cuenta, ¿sí? Entonces, hizo deu 0 menos 1, 0, ¿sí? Entonces, la integral en ese 2 de rotacional de F, de S, a integral en la región D, de rotacional de F, avaliado en phi 2 de V, producto interno con phi 2 U de phi 2 B, avaliado en V de A. ¿Sí? Entonces, eso fica integral dupla, a integral dupla, en la región D, de 0 menos u cuadrado menos b cuadrado 0
por 0 menos 1, 0 de A. ¿Sí? Eso es un producto interno ahora, que da integral duple en D, de menos U cuadrado menos B cuadrado de A. ¿Sí? Y D es o anel, ese que está aquí. D es ese cara aquí. O sub y B con U cuadrado más B cuadrado menos igual que 2. Y eso menos igual que 1. Mayor igual que 1. Y o mejor es para elevar eso a coordenadas polares. ¿Sí? Entonces D en coordenadas polares. Os R teta tais que o teta varía entre 0 y 2 pi y o R varía entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, eso que está aquí fica igual a integral entre 0 y 2 pi, la integral entre 1 y 2, u cuadrado más b cuadrado r al cuadrado, entonces fica menos r al cuadrado veces r, o factor de distorsión, de r de teta. Está, y ahí es simple calcular. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál sería la filosofía? La filosofía es un poco así, ¿sí? Cadena de los campos. Usted va a tener partes wins, ¿sí? En su campo usted va a encontrar partes wins. Y lo que usted quiere hacer es matar las partes wins, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para matar a parte de win? Entonces, lo que os recomiendo es, si aparece rotacional, si integrar rotacional del campo, calcula rotacional del campo. Usted tiene F y tiene rotacional de F. ¿Sí? Entonces, calcula rotacional de F, ¿sí? Y ve cómo aparece. Aquí no es necesario, ¿sí? A gente no precisaba calcular rotacional de F si aplicábamos directamente Stokes. Mas lo que usted tiene que ver es la superficie, si está en bordo, cómo es el bordo de la superficie. Y quizá calcular rotacional, ¿sí? Entonces, y lo que queremos matar es la parte de Quinn, ¿sí? Entonces, la parte de Quinn aquí está en un medio. Y esa superficie, o que tenga que ser bordo, está en el plano y igual a constante. ¿Sí? Y igual a 0, que es y igual a una constante, en ese caso y igual a 0, que hoy mora aparte de win. Entonces, si yo calculo el producto interno de la velocidad de la curva, con ISO avaliado en cualquier punto de la curva, va a ser en la parte de Wynn, el voy a matar él. Porque va a ser algo, 0, 0, algo. Voy a tener que calcular un producto interno y ISO va a morrer con ISO aquí. ¿Sí? Entonces, de esa forma matamos a parte de Wynn. Sí. Si usted no consigue matar a parte de Wynn, ¿sí? No bordo de la curva, que era F. Eso. Entonces, ese no es el campo. ¿Sí? Entonces, parte de Wynn está aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, aparte de Wynn, aquí a gente no consigue, a gente
De nuevo, tal, o sea, o bordo en su superficie son dos círculos, ¿sí? O bordo en superficie son dos círculos en el plano y igual a 0, ¿sí? Entonces, en el plano y igual a 0, usted va a matar esa parte de Queen aquí. Por ahí, esa parte de Queen aquí no va a conseguir matar. ¿No? Entonces, si usted integrando campo no consigue matar a integrando campo no bordo a superficie no consigue matar a parte de Queen, o que usted tiene que hacer utilizar o tener más divergencia. Entonces, ahí usted calcula rotacional de F, ¿sí? O rotacional de F, en ese caso, ¿sí? De aquí, calculamos rotacional de F, fica eso aquí. Y eso aquí vos consigue matar cuando Y es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, si Y igual a 0, vos mata parte de Queen. Y qué conveniente es que para fechar la superficie, afechamos cuando con ese anel aquí, que ese anel mora en el plano y igual a 0. Y por eso funciona todo. Así es la forma que matamos a parte de Wing do campo. ¿Está bom? Ocho. No, ¿más preguntas? Sí, sí, fica libre, fica. Demora un poquito en subir a YouTube, pero YouTube siempre guarda todo. Creo que en lo máximo de aquí a una o dos horas va a estar ahí. O sea, puede entrar, voy a mostrar cómo entrar. O sea, está en el portal. Bueno, en mi canal creo que tengo, con certeza en mi canal da, más aquí. Usted clica aquí, usted tiene la lista de las obras de video completo. Y aquí están tú, ¿sí? Aquí va a estar la aula en vivo que estamos pasando afuera. Ah, todo bien. Buena suerte, entonces. Voy a cerrar aquí, ¿está bien? Buena suerte. Chau, chau.